Ale Allende, muy buenas tardes. Estamos en el estadio de San Luis, donde hace las veces local el Atlético de San Luis. Y como técnico de San Luis, ¿cómo estamos para hoy? Bien, vamos a tratar de hacer un buen partido porque no hemos entrenado bien toda la semana. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Qué está pasando en San Luis que no hay entrenamiento? Hay problemas con los horarios de trabajo, con gente que no tiene ganas de entrenar, en una palabra. Y Ale Allende, bajo esas circunstancias, la cosa se hace muy difícil, trabajar, poder dirigir un equipo, poder plantear a veces un sistema de juego, ¿no? Realmente se hace muy difícil, pero estoy muy confiado porque en el plantel de quinta división hay un plantel muy buen equipo y que están, yo creo que están más que los jugadores que están jugando en primera división, pero hay que darle un poquito más de tiempo para que trabajen mejor. Hoy juegan tres pibes de quinta. Hasta el jueves de la noche jugaban cinco pibes de quinta. Y bueno, no quise tampoco llenar de pibes en esta división un partido tan trascendental como este tampoco. Sí, la verdad que sí, pero el Atlético San Luis entonces está apostando a los chicos. Yo sí, yo he apuesto a los chicos. Yo ya creo que a partir del año que viene vamos a traer, si empezamos a trabajar con un plantel más joven, ya con visión de futuro. Ya. Así que yo ya he hablado con todos los pibes de quinta división que creo que vamos a empezar a trabajar ya dentro de 15 o 20 de ellas. A trabajar firme, sí, sobre lo que es la división inferior. ¿Quiénes son los tres pibes que van a estar esta tarde en primera de quinta división? Y Martín Vázquez, Kevin Garrido y Ezequiel Zapata. Bueno, Ale, te deseamos mucha suerte y bueno, después del partido nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.